La iniciativa de la Franja y la Ruta de China, BRI por sus siglas en inglés, proporcionará una amplia gama de conectividad, comercio y negocios, dijeron funcionarios de Bangladesh en un taller en la capital Dhaka el lunes. Según los funcionarios, es una oportunidad para que Bangladesh mejore la conectividad económica a nivel mundial y regional. El Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de Bangladesh, BIS, y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, UNDESA, organizaron conjuntamente el taller sobre la implicación de la iniciativa de la Franja y la Ruta para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Bangladesh. Según los organizadores del taller, Bangladesh se convirtió en miembro de la iniciativa. Esta membresía tiene como objetivo asistir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lograr marcas nacionales de desarrollo como convertirse en un país de ingresos medios para 2021 y emerger como nación desarrollada para 2041, mencionó el BIS en un comunicado distribuido durante el taller. Lin Yang, oficial del programa UNDESA, entregó un documento sobre el impacto potencial de la BRI en los ODS en economías asiáticas seleccionadas, resultado del modelo de pronóstico económico mundial extendido, mientras que Mahfuz Kabir, director de investigación del BIS, presentó otro documento sobre la implicación de la BRI para los ODS en Bangladesh. Con información de la oficina en Dhaka, Bangladesh, Noticias Xinhua.